Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a un video más de Fias Math. Hoy día vamos con una clase sobre máximo común divisor. Vamos a explicar qué significa y además vamos a hacer el cálculo correspondiente. Así que sin más vueltas, vamos a empezar de inmediato. Veamos la siguiente definición. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor, ojo con esto, es el mayor, vamos a rayar eso ahí, de los números naturales que es divisor común de ellos. Es decir, el máximo común divisor es el número más grande que existe que pueda dividir a ambos a la vez en números naturales, no en decimales, ojo con eso. Comprendamos con un ejemplo y escribamos los divisores de 8 y 12. Veamos, los divisores de 8 y 12 son los siguientes. 8 dividido en... Siempre voy a empezar dividiendo en el mismo número. 8 dividido en 8 es 1, por lo tanto 8 es divisor de 8. 8 dividido en empiezo a bajar, 8 dividido en 7 no puedo porque no cabe de manera exacta, en 6 tampoco, en 5 tampoco, en 4. Entonces, el 4 también es un divisor del 8, porque 8 dividido en 4 es 2. Ok, después sigo bajando, el 3, ¿puede dividir de manera exacta el 8? No. El 2, sí, el 2 sí. 8 dividido en 2 es 4, así que efectivamente es un divisor del 8. Y después me queda solamente el 1, y ahí la gente se confunde y piensa que no, pero sí, el 1 justamente es un divisor del 8. 8 dividido en 1 es 8. Ok, entonces, el 8 tiene estos 4 divisores que tenemos acá. El 8, el 4, el 2 y el 1. Siempre un divisor es sí mismo. Veamos los divisores del 12. Empecemos con el 12. El 12 dividido de 12 porque 12 dividido en 12 es 1. Bajemos. El 11 no. El 10 tampoco. El 8 tampoco. El 7 tampoco. El 6 sí. ¿Por qué? Porque 12 dividido en 6 me da 2. Me tiene que dar un número entero. Después sigo bajando. El 5 no es divisor. El 4 sí. El 4 sí es divisor. Porque 12 dividido en 4 es 3. Y el 3 también es divisor, porque 12 dividido en 3 es 4. ¿Qué otro más? El 2. 12 dividido en 2 es 6. Y finalmente el 1. Si te das cuenta, el 12 tiene más divisores que el 8. Ahora, ¿qué significa ser el máximo común divisor? Bueno, acá tengo los divisores del 8. Y acá abajo tengo los divisores del 12. ¿Cierto? Estamos claros en eso. ¿Cuál es el número más grande que tienen en común ambos números? ¿Por qué el más grande? Porque tienen más números en común. Por ejemplo, tienen como común divisores el 4, el 2 y el 1. Fíjate bien, 4, 2 y 1. Esos son los tres divisores que tienen en común ambos. Pero el número más grande que tienen en común como divisor es el 4. Por lo tanto, el máximo común divisor es el número 4. ¿Te queda claro, no? Máximo común divisor. Ahora, existe un método más simple para poder calcularlo, porque si te diste cuenta, el 12 tiene muchos divisores. ¿Qué pasa si pongo un número más grande, 36, 80 y algo, 100 y algo, 200? Bueno, existe un método justamente muy parecido a lo que es el mínimo común múltiplo para calcular los máximos común divisores. Y lo vamos a hacer enseguida. Déjame saltarme acá unos cuantos espacios para que podamos hacer. Para hacer el cálculo del máximo común divisor, tienes que hacer exactamente lo mismo que uno hacía en el mínimo común múltiplo. Escribir estos dos números de la siguiente manera. Y empiezo a descomponerlo con factores primos. En este caso, empiezo con el 2. Digo, 12 dividido en 2 es 6. 8 dividido en 2 es 4. Ok, lo voy a dividir nuevamente. Y voy a ponerle un ticket a este 2. Porque ese 2 pudo dividir a ambos números al mismo tiempo. Veamos. Nuevamente intento con el 2 porque estos dos son números pares. 6 dividido en 2 es 3. Y 4 dividido en 2 es 2. También le voy a poner un ticket porque ese 2 también pudo dividir a los dos números al mismo tiempo. Sigo. Podría dejarlo hasta ahí, pero voy a seguir para mostrarte lo siguiente. Pongo nuevamente el 2. El 3 no lo puedo dividir en 2. Y el 2 sí y me da 1. Termino acá. Él no va a llevar ticket porque solamente pudo dividir a uno de los dos números. Y no lo voy a utilizar para el cálculo del máximo común divisor. Podría seguir con el 3 ahora. 3 dividido en 3 es 1. Y ahí termino. Pero tampoco le voy a poner un ticket porque no pudo dividir a los dos números. Entonces, el máximo común divisor del 8 y el 12 lo voy a calcular multiplicando los números que pudieron dividir al mismo tiempo a ambos números que tenía, que estaba buscando el máximo común divisor. Por lo tanto, voy a multiplicar solamente el 2 por el 2 y eso me da como resultado 4, que efectivamente, si tú lo corroboras con lo que hicimos acá, era el 4. 8 y 12, 8 y 12, 4, máximo común divisor. Veámoslo en un ejemplo donde tengamos más números, ya para que así te quede bastante más claro. Entonces, tengo el número, veamos, voy a poner 90, siempre me gusta ordenarlos de mayor a menor, ya, 36, 24, y empiezo justamente, me doy cuenta que todos son pares, así que voy a dividirlo en 2, con el número primo más pequeño.
40, perdón, 90 dividido en 2 es 45. 36 dividido en 2 es 18. 24 dividido en 2 es 12. Le voy a poner un ticket a este porque sí pudo dividirlos a todos. Fíjate bien, voy a utilizar nuevamente el 2. Pero 45 no puede ser dividido en 2 porque me va a dar un número decimal, así que lo bajo. El 18 sí, me da 9. El 12 me da 6. No va a llevar ticket porque no me dividió a los tres números al mismo tiempo. Yo estoy buscando aquellos números que me dividan al mismo tiempo a todos. ¿Ya? Ok, vamos a hacerle un poquito de zoom a esto. Sigamos. ¿Por qué otro número podría dividir? Por el 2 nuevamente. Agotemos el 2 porque el 6 yo lo puedo dividir en 2. Así que 45, 9 y 3. Tampoco lleva ticket. Ahora, como ya no puedo dividirlo por 2, porque todos son números impares, lo voy a dividir por el primo que sigue, que es 3. Ok, podría haberme saltado acá de inmediato al 3. Eso lo puedes hacer una vez que logres hacer bien el método. 45 dividido en 3 es 15. 9 dividido en 3 es 3. 3 dividido en 3 es 1. Por lo tanto, él sí lleva ticket porque pudo dividir a los tres números al mismo tiempo. Y si tú te das cuenta, en este caso ya terminamos. No es necesario que tú sigas, porque cuando ya finalizas con un número, da lo mismo los números que pongas acá. Podría poner nuevamente el 3, me quedaría un 1 acá, un 5 acá, pero no es necesario porque no voy a dividir a los tres números, ya sería una pérdida de tiempo. Por lo tanto, el máximo común divisor del número 90, del 36 y del 24 es 2 por 3 y eso me da como resultado 6. Ese vendría siendo el máximo común divisor de esos tres números al mismo tiempo. Ok, dejamos esta clase de hoy hasta acá. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Chao, chao.